Bueno, yo les voy contando, mientras tanto. Este video se hizo ya hace algunos años acá en Ciudad de México y se distribuyó en todas partes del país porque tenemos una constante en México y yo creo que es una problemática que compartimos en nuestros países de Latinoamérica, la discriminación por blanquitud o negritud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aprendizajes socioculturales que van condicionando qué es lo bueno y qué es lo malo, pero con base en el color de la piel. Y en este video que no estamos escuchando, pero que estamos viendo, se pone a un grupo de niños que se eligieron de forma aleatoria, no se les dijo qué es lo que iban a hacer, y se colocaron dos muñequitos, dos bebecitos, un bebecito blanco y un bebecito oscuro. Y se les preguntaba a los niños y a las niñas, las edades fluctuaron entre los 5 y los 9 años, ¿quién les parecía más bonito? Y la respuesta generalizada de los niños y de las niñas fue que el muñequito blanco era más bonito. Y les preguntan quién es el muñeco malo. Y dicen que el muñeco malo es el oscuro. Y entonces, de lo que después se pudo analizar en este video, y se les pregunta, la pedagoga que está haciendo el experimento, les pregunta que por qué el muñeco blanco es bonito. Y los niños contestan casi de manera conjunta, porque es blanco. Y porque el muñeco oscuro es malo, porque es negro. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo hay aprendizajes socioculturales que por un lado premian, sacrilegian la blanquitud y la negritud, y que tiene que ver con estos aprendizajes que a nosotras las personas vamos adquiriendo desde la infancia. ¿Cómo los adquirimos? Bueno, la familia es el primer espacio socializador. La familia es en donde nosotras las personas aprendemos las cosas buenas, las malas, las cosas que de nuestra escala de valores se van construyendo. ¿Y cómo las vamos replicando? Bueno, de esta forma. ¿Cómo es que estos niños tan pequeños aprendieron que lo blanco es bonito y lo negro es feo? Bueno, hay un aprendizaje que ellos tuvieron de casa. Y si ustedes se van percatando, hay niños y niñas de diferentes tonos de piel. Hay morenitos, apiñonados, hay blanquitos, e inclusive cuando a uno de ellos se le pregunta, ¿y tú cómo te ves? A un niño de tez morenita, ¿tú cómo te ves? ¿Morenito o blanquito? El niño dice, no, yo soy muy blanquito. Y esta situación fue muy interesante porque nos va dando cuenta de que hay indicadores que tienen que ver con los aprendizajes, los primeros aprendizajes, los niveles de socialización que vamos aprendiendo y que nos dice que el racismo y la discriminación se transmiten culturalmente, se transmiten a través de lo que nosotras las personas vamos aprendiendo desde casa. ¿Ya terminamos? No lo pudimos escuchar, pero sí lo pudimos ver. Entonces, bueno, una cosa muy rescatable es que inclusive cuando se trató de buscar, comentaban las pedagogas, como ustedes lo pudieron ver en el final del video, es que cuando se trataron de conseguir muñecos de color oscuro, en ninguna tienda se consiguió. Se buscaban solamente, es la otra, la primera presentación, la de derechos humanos. Esta es la segunda. Voy. Gracias, Cris. Entonces, nos resulta muy interesante, bueno, a mí que me toca mucho como trabajar con fenómenos sociales, ¿cómo es que las personas vamos construyendo nuestra escala de valores? ¿Con base en qué? ¿Quién nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bello y qué es lo feo? Porque además tenemos que tener en cuenta que todos estos indicadores están correlacionados con un momento histórico. Es decir, ahora no es lo mismo ser atractiva que como lo era a principios del siglo XX. Y vamos a ir viendo por qué. Bueno, un favor nada más. Si tienen la gentileza, quienes vayan ingresando, de entrar con su micrófono apagado, se los voy a agradecer mucho, 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 mucho. La que sigue, por favor. Y bueno, como bien comentaba Gerjo, el día de mañana, bueno, pues conmemoramos un día muy importante. Y acá está Mafalda, bueno, ya ven que Quino este año partió, pero nos dejó la maravillosa herencia de Mafalda. Y bueno, todo mundo, todas las personas, no sabemos qué son los derechos humanos
pero de veras los conocemos, los aplicamos, los defendemos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué son los derechos humanos? A nivel legal, en casi todos los países, salvo algunos países de Medio Oriente y algunos países como Rusia, por ejemplo, que son flagrantemente violatorios a los derechos humanos de casi todas las personas, tenemos que son el conjunto de normas jurídicas, jurídicas, es decir, están legisladas, que han sido acordadas y aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas para garantizar una vida digna y una convivencia respetuosa. Es importante que tengamos muy en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas permea en casi todo el mundo y que los derechos humanos, hipotéticamente, lo digo porque bueno, estamos viendo lo que ocurre con Siria y con otras muchísimas problemáticas a nivel bélico y a nivel sociopolítico, que aunque muchos países hayan firmado la Convención Internacional de los Derechos Humanos, no todos siguen a pie de la letra, no todos los armonizan con sus propias leyes. Y bueno, entre los derechos humanos básicos son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la justicia y a una nacionalidad. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la película de La Terminal de Tom Hanks. Si no la han visto, véanla, porque está basada en hechos reales. Este es un hombre que queda varado. Yo les voy a estar haciendo recomendaciones de cine porque, entre otras cosas, soy comentarista de cine. Entonces, yo les voy a recomendar muchas veces. Y en la terminal, a Tom Hanks lo que le ocurre es que él entra al aeropuerto, va a llegar a Estados Unidos y de repente estalla la guerra civil en su país, desaparece su país y él se queda varado en Estados Unidos porque no tiene nacionalidad. Aunque la película tiene un tinte cómico, tiene un trasfondo político en donde él tiene que estar todo el tiempo esperando que Estados Unidos le deje ingresar porque él no tiene una nacionalidad. Es decir, perdió el derecho a su nacionalidad. La que sigue, por favor. Y es justamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que de repente la Organización de Países, que antes no se llamaba ONU, sino era la Organización de Países, que empieza a postular por una reunión internacional en donde se hicieran pactos de civilidad, a ver la cantidad de pérdidas humanas y económicas y materiales que se habían tenido durante la terrible Segunda Guerra Mundial, era necesario hacer acuerdos internacionales. Y bueno, es por eso que el día de mañana celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, el derecho internacional como tal es una propuesta que parte en 1948. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, lo que dura la reconstrucción de Alemania, ustedes saben perfectamente que la historia la escriben los vencedores y a la población alemana no le fue muy bien. Habrá cosas, muchas cosas que se digan, pero muchísima población civil alemana también sufrió devastación. Hay una película muy buena que también les quiero recomendar, que toca este tema de los derechos humanos, se llama Las Inocentes. No sé si en la plataforma de Latinoamérica esté en Netflix, pero si no la pueden encontrar en algún link, se llama Las Inocentes, y relata cómo en un monasterio de monjas llegan los aliados cuando ya están los rusos por entrar a Alemania y devastan este monasterio, violando de manera brutal a la gran mayoría de las monjas que están ahí. Y lo que ocurrió después no se los cuento, pero sí nos va dando cuenta de cómo la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial atacó a muchísimas personas que justo eran así, inocentes, y por eso la película se llama así. Y bueno, el artículo segundo de la Carta de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y quiero comentarles que este artículo está retomado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero. Nuestra Constitución Política Mexicana
inicia retomando los preceptos del artículo segundo de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Casi el texto, así tal como está, aparece en nuestro artículo primero constitucional en México, para que ustedes puedan visibilizar la importancia que este documento a nivel internacional tuvo. La que sigue, por favor. Y bueno, el artículo 7 es algo que ha sido como muy manoseado. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Este es un tema que tendríamos que poner en la mesa del debate en estos momentos y en otros momentos de la historia. Es uno de los artículos que más han sido violados. En Europa tenemos otras condiciones, en América Latina sí compartimos muchas de las problemáticas que la que estamos viviendo, en donde particularmente en mi país no tenemos presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. De hecho, si pueden buscar por ahí un documental que fue muy premiado en México, se elaboró aquí en México, se llama Presunto Culpable. Y es un documental que se hizo casi underground, en donde un chico inocente es acusado de un homicidio que no cometió, y unos cineastas muy valientes se dedican a documentar cómo imperan las leyes en mi país. Es un documental estremecedor, pero nos da cuenta de que el artículo séptimo de la Declaración Universal es de los menos respetados, la violación a la aplicación de la ley. Y bueno, el mismo artículo dice que todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infringe esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Bueno, de verdad que cuando una tiene la oportunidad de revisar lo que dice la Declaración Universal y lo va contrastando con las realidades de Latinoamérica y de Europa, bueno, tenemos la guerra de los Balcanes y todo lo que está ocurriendo en Siria y lo que ocurre en Rusia con las poblaciones LGBT y lo que ocurre en países orientales, donde hay una criminalización y pena de muerte a las personas de la diversidad sexual, una se cuestiona de verdad qué tan aplicable son estas cartas tan importantes que se han firmado por casi todos los países del mundo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vamos a hablar de los derechos más nuevos. Vamos a hablar, un poquito más adelante vamos a profundizar en los DESCA, pero aquí vamos a hablar de qué son los derechos sociales. Y los derechos sociales son los derechos de segunda ola, que son los derechos que sirven para que todas las personas accedan a condiciones de vida digna a través del derecho al trabajo, a la educación gratuita, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a una vida digna, en un mismo trato igualitario, etcétera. Estos son los famosos derechos DESCA. Pero más adelante vamos a ir profundizando sobre los DESCA. La que sigue, por favor. Y en los DESCA vamos a encontrar precisamente los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Bueno, todo esto por la que inicia el movimiento feminista a principios del siglo XX. El derecho al sufragio, el derecho al voto. Recuerden ustedes que las mujeres éramos vistas como una población de segunda durante muchos años. El primer movimiento sufragista femenino es lo que pide derecho al voto, derecho a ser votado. Hay una muy buena película, por favor, se la recomiendo, es histórica, está pegada a la realidad con estupendas actuaciones, se llama Las Sufragistas. En Las Sufragistas se va relatando cuál es el movimiento sociopolítico que estas mujeres de principios del siglo exponen inclusive su vida para tener el derecho que tenemos las mujeres a votar y a ser votadas. La que sigue, por favor. En México fue hasta a mediados de los años 50 que las mujeres tuvimos derecho al voto. Y Nueva Zelanda fue el primer país a finales del siglo XIX que le otorgó el derecho al voto a las mujeres. Imagínense nada más. Y a México nos llegan 50 y tantos años después. Bueno, entre los derechos DESCA también vamos a encontrar los derechos ciudadanos. Y los derechos ciudadanos marcan la relación entre las personas, la sociedad civil, es decir, nosotras y el Estado y el gobierno. Y son esas reglas que van diciendo cómo nos vamos a correlacionar con nuestras autoridades, cómo interactuamos sociedad civil y el Estado. De eso se trata los derechos ciudadanos. Y entre los derechos ciudadanos vamos a encontrar que tenemos libertad de conciencia, de religión y de opinión.
Y esto también tendríamos que ponerlo, empezar a cuestionarlo un poco. Ahora, yo no sé si ustedes se han percatado, pero hay un enorme nivel de censura en YouTube. Hay cosas que en plataformas de YouTube ya no se pueden decir, ya no se pueden comentar, sencillamente desaparecieron del mapa. Y entonces la libertad de opinión. Ahora, tenemos que tener también mucho cuidado con esto, porque en esto de que tengo derecho a una libertad de opinión, también podemos tener discursos que fomenten el odio, y en esto es que es mi opinión, decía Voltaire, no opino como tú, pero mataría por tu derecho a decirlo, pero ojo, que mi opinión no tiene por qué discriminar, por qué violentar y por qué hacer apología al odio. Cuando yo me refiero, por ejemplo, bueno, es que yo respeto a los homosexuales, pero ya cuando lo ponemos el pero, ya estamos cambiando la narrativa. Bueno, es que las lesbianas, está bien que se casen los homosexuales, las lesbianas, que las trans aparezcan, ay, pero ¿y los niños? Entonces, ahí ya estamos diciendo una narrativa altamente discriminatoria. Preservemos que los niños, que las niñeces, no vean tanta violencia, que no vean homicidios, que no vean, que no jueguen con tantas imágenes bélicas que les venden en consolas que traen los niños jugando todo el día. Eso es lo que tenemos que preservar y no que los niños y las niñas vean que las personas somos esas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas libertades y la libertad de opinión. Y en el tema de las religiones también, porque en el tema de las religiones, si bien la religión generalmente en casi todo el mundo suele ser respetada, y digo casi todo el mundo, porque hay regímenes fundamentalistas, también podemos caer en situaciones sectarias. Ya estamos viendo el escándalo internacional de esta secta de Nexium, que involucraba a gente de las más altas esferas de casi todo el mundo. Acá en México fueron muchas gentes involucradas, en Estados Unidos también, inclusive gente involucrada con acciones del New York Times, se vio involucradas en esta secta de Nexium, la cienciología también, y bueno, a la luz del mundo, este hombre que ya está sentenciado en Estados Unidos por varias cadenas perpetuas por pedofilia, prostitución y trata de menores, era un líder religioso. Entonces ahí tenemos que poner también como los lentes de la observación para de tratar de ver que, bueno, sí, la religión es fundamental para muchísimas personas. No cuestionemos la fe, cuestionemos las religiones que pueden ser altamente peligrosas. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, estos derechos también nos permiten intervenir en cuestiones políticas, sociales y económicas del país. Es decir, nosotras, desde sociedad civil, las personas, podemos hacer propuestas, podemos hacer incidencias para que el Estado tome cartas. Nosotras no tenemos el poder económico, las personas de sociedad civil, no tenemos el poder económico para poder tomar decisiones. Sin embargo, podemos hacer propuestas y estas propuestas tienen que ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades. Entonces, es un tema que debemos de conocer. Y proponer propuestas de política pública es un tema que también a nosotras, en un sentido, bueno, que nos dedicamos a trabajar desde las ciencias sociales, pues sí, tenemos acceso a un montón de fenómenos sociopolíticos y culturales y podemos hacer propuestas para modificar. Yo desde mi pequeño espacio, desde mi pequeña trinchera, puedo levantar una bandera. Bueno, yo tengo mucho tiempo levantando la bandera por los derechos humanos de las personas LGBT y créanme que en un principio fui sumamente atacada, pero es algo que no me importó porque inclusive mi propia familia me decía, oye Diana, dinos la verdad, ¿tú eres lesbiana? ¿Eres trans? Yo me moría de la risa. ¿Por qué? Pues es que tú como que estás muy metida en esos temas, inclusive algunas queridas alumnas me preguntaban y me daban espacio para poderles decir, ¿qué me diferencia a mí de una mujer trans? Nada. ¿Qué me diferencia de una persona lesbiana? Nada. Nada más que yo por ser heterosexual y cisgénero, no soy violentada, no soy señalada, no soy discriminada. Entonces, yo creo que en un ejercicio de sentido común y del más elemental respeto a los derechos humanos de las personas, todas las personas tenemos que ser iguales. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, los derechos humanos fundamentales, yo sé que muchas de las personas que nos están acompañando acá los conocen, pero es como bien importante que los vayamos otra vez y los mencionemos y los mencionemos, por favor, porque estamos en un momento histórico coyuntural.
Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Este es un derecho humano fundamental y por lo menos en lo que respecta a mi país y en varias partes de América Latina, tenemos un gravísimo problema de seguridad pública. Tenemos violación sistemática al derecho inclusive al libre tránsito. México, vergonzosamente, es uno de los países que tiene el más alto nivel de feminicidios, de transfeminicidios y de crímenes de odio. Es decir, se viola el derecho elemental a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por lo menos una persona de la diversidad sexual en mi país es asesinada o torturada al día. Es vergonzoso. Y tenemos que hacer algo. Tenemos derecho a no ser sometidos a torturas, penas o tratos crueles, humanos y o degradables. Este es un derecho humano que también ha sido muy manoseado, muy manoseado. El escándalo que ocurrió con el ejército de Estados Unidos a principios del siglo XXI, que desató, bueno, un escándalo mundial sobre el trato que se les daba a algunos prisioneros de guerra, rompiendo, por supuesto, todos los acuerdos de la Convención de Ginebra, y que generó, por cierto, también una película muy interesante que pueden encontrar en Samanon, en Amazon, esa sí está en Amazon, no sé si para Europa aplique, donde va relatando cómo es una senadora la que encomienda a uno de sus asistentes legales que vaya encontrando archivos en donde se demuestren los tratos crueles inhumanos. Ustedes recordarán cuando se filtran imágenes donde los marines norteamericanos están orinando a un prisionero de guerra. Lo desnudan y lo torturan. También les torturaban con música. Hay una película excelente que se llevó varios premios Oscar que se llama La Hora Más Oscura. No es la de la vida de Winston Churchill, es otra, en donde esta mujer va relatando cómo los soldados empiezan a utilizar la música continua 24 horas para torturar, y era música de Barney, de este personaje infantil. Entonces, bueno, las estrategias de tortura han sido implementadas desde finales de la, y curiosa y vergonzosamente después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se perfeccionan las técnicas de tortura, y la CIA es una maestra en eso. Inclusive en los años 50, en plena época de Guerra Fría, se habla del proyecto MKUltra, no soy conspiranoica, el proyecto MKUltra es un proyecto real que ha sido descodificado en los últimos años y que existe, era una forma de tortura y de lavado de cerebro, particularmente para algunas personas, y también se utilizaba como arma de guerra, el control mental. También las personas en los derechos humanos fundamentales tenemos derecho a estar libre de discriminación por sexo o género, lo que hablábamos muy al principio. A mí no me gusta que me pregunten cómo lo hago con mi marido, por dónde me lo mete o por dónde no me lo mete. ¿Qué derecho tengo yo a que preguntarles a otras personas? Oye, ¿y en los gays les dan o dan? Eso es ofensivo en el paroxismo. Yo tengo que respetar la intimidad de las personas, no solo porque es un derecho humano, sino porque son cosas de sentido común. Trata a las personas como quieres ser tratada. Tan fácil. Si todas las personas aplicáramos ese precepto y ese concepto de manera continua, caray, la vida nos vería de otra manera a todas. Y, por supuesto, cambiar costumbres que discriminan a la mujer. En la mayoría de todos los países del mundo tenemos problemas de violencia contra las mujeres. De hecho, y es importante mencionarlo, muchos de los modelos que se trabajan en México con nuevas masculinidades son modelos españoles. Son modelos que se han tomado del trabajo de compañeros españoles que han empezado a poner la mira en las enormes violencias contra las mujeres. Hay una película española, de hecho, con uno de mis actores favoritos, que es Luis Tosar, que la tienen que ver porque es una película escalofriante, Te Doy Mis Ojos. Es una película que yo he trabajado una y mil veces para visibilizar. Primero que nada se presenta las violencias contra las mujeres y luego el modelo de atención español para trabajar contra esta grave problemática mundial, las violencias contra las mujeres, que también cruzan con la cultura. Todavía tenemos muchísimos países, no solo
de África, sino también de América Latina, que practican la ablación femenina, lo que va a llamar a la, en algunas partes, circuncisión femenina, que implica la extirpación de clítoris y el corte de los labios mayores femeninos. Como un mito religioso que en muchísimos países de África está prohibido, pero que aún cuando llegan a Europa, muchas personas en esta suerte de mitología cultural religiosa lo siguen practicando. La que sigue, por favor. Un derecho fundamental humano básico, tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva y a la planificación familiar. No podemos tener maternidades forzadas. Tenemos el derecho a elegir el espaciamiento y el número de hijos e hijas que deseemos tener en un espacio de libertad y de conocimiento. Es un derecho humano también, el derecho a elegir cuántos hijos e hijas queremos tener. Tenemos derecho a la privacidad y en el derecho a la salud sexual y reproductiva, también tenemos derecho a decidir con quién persona queremos vincularnos erótica, afectiva y amorosamente. En México, el día de ayer, les quiero platicar, estoy muy contenta, se suma el estado de Tlaxcala a los 20 estados que ya aceptan el matrimonio igualitario en mi país. Nos faltan 12 estados para que el matrimonio igualitario sea reconocido en todo el país. Si la gente cree en la institución matrimonial, que finalmente es una institución que puede ser muy heteronormada, estoy de acuerdo, metida en un sistema binario, estoy de acuerdo, pero también da derechos sociales. Y los derechos sociales nos permiten el acceso a que si nosotras somos personas de la diversidad sexual y decidimos casarnos nuestras parejas van a acceder a servicio médico, a prestaciones sociales, a herencia, a la pensión por un momento de viudez. Entonces, habrá que reconsiderar, si no estamos de acuerdo con la institución matrimonial, no nos casemos. Pero lo importante es que el derecho esté, que yo pueda hacerlo y que tenga particularmente la opción de elegir si quiero o no quiero casarme. Entonces, el derecho al matrimonio también tiene que ser un derecho humano. El derecho a la privacidad. Acá en México, a partir de dos casos terribles de feminicidios, el año pasado hubo un caso brutal de un feminicidio en donde esta mujer es asesinada de manera brutal por su marido. No solamente la mata, sino que corta su cuerpo y lo desolla. Se filtraron imágenes de este homicidio, que por cierto fue muy cerca de aquí de casa, y la procuradora de justicia de la Ciudad de México genera la ley Ingrid Escamilla. La ley Ingrid Escamilla, en honor a esta mujer que fue matada, brutada, de una manera impresionante, porque los servidores públicos que recogieron el cuerpo y que hicieron el levantamiento de los restos de la querida compañera Ingrid, filtraron las imágenes y empezaron a salir videos y en los periódicos imágenes del cuerpo desmembrado de Ingrid. Entonces se creó la ley Ingrid Escamilla para el derecho a la privacidad, para que en los casos de violencia extrema, las imágenes que sean filtradas van a ser penalizadas con cárcel. También en México tenemos la ley Olimpia, que también surge de un caso de acoso cibernético donde una abogada del estado de Puebla, de Huauchinango, Puebla, resulta que es expuesta por su exnovio. Ella le mandaba fotos eróticas, como muchas personas podemos compartir con nuestra pareja. Cuando termina la relación, este cobarde individuo empieza a publicar estas fotos. Ella se vio expuesta de una manera terrible, no solamente ella, sino su familia, a burlas, al escarnio, a discriminación, a señalamientos, y es que ella empieza a promover, y es una abogada, empieza a promover la ley Olimpia, y pasa en todos los estados de México, y la ley Olimpia es una ley en México en donde no se pueden compartir imágenes de mujeres o de hombres de manera erótica que puedan dañar su integridad. Y esto es una de las cosas bonitas que puedo yo platicar que han ocurrido en México. Tenemos derecho al matrimonio, por eso es tan importante el tema de que en México ya tengamos 20 estados de 32 que estén considerando un derecho humano el derecho a casarte. Si quieres, si no quieres, no te cases. Lo importante es que tengas la opción, y eso es parte de los derechos humanos, a tener hijos e hijas, a tener acceso
a métodos anticonceptivos gratuitos. Esto debe de privar en todo el mundo. A estar libre de asalto y explotación sexual. Uno de los fenómenos más graves que estamos viendo en esta situación de confinamiento es que los abusos sexuales contra niñas están aumentando. El tráfico y la explotación sexual han aumentado exponencialmente. Se han destapado enormes cloacas. Tenemos todavía por ahí el caso de Jeffrey Epstein, que fue suicidado en su celda en Estados Unidos cuando se destapó este enorme escándalo sobre pedofilia, sobre la isla de la pedofilia, sobre este avión, el Lolita Express, que digo, caray, nada más evidenciar cómo se llama el avión en lo que estos pedófilos eran trasladados para abusar sexualmente de menores de edad a la isla Lolita, el escándalo de Pizzagate, que involucra a gente de muy alto nivel, a uno de los príncipes españoles, a uno de los príncipes ingleses, que bueno, está el príncipe Andrés está escondidito, no sale. Inclusive alcanzó a Tom Hanks, alcanzó muchísimas gentes. Entonces, este príncipe, que era el favorito de la reina Isabel, bueno, está embarradísimo en este escándalo y han sido muchas cosas silenciadas. Y entonces, que estemos libres de asalto y explotación sexual, bueno, veamos las estadísticas. ¿Cuántos niños y cuántas niñas desaparecen en el mundo a cada momento? Ahorita hay un tema que se volvió viral, una película del 2011 que por alguna razón ya se volvió muy viral, la pueden encontrar en YouTube, Megan is Missing, Megan está desaparecida, está en YouTube, y han hecho muchos TikToks viendo las reacciones de chavitas observando esta película. Es una película que habla de una realidad de la desaparición de jovencitas que son captadas a través de redes sociales y que son utilizadas para cine que se puede encontrar. No sé si en realidad nunca me gustaría observar una película de esta naturaleza, pero para cine de tortura, para cine lo que se conoce como cine slasher, donde hay tortura y hay muertes reales. Echen un vistazo a esta película, el tema es interesante, la venden como falso documental, el tema es interesante y había que ver si en este sentido podemos hablar de que estar libre de asalto y explotación sexual es un derecho humano que se respeta en ninguna parte del mundo. A gozar del progreso científico y consentir libremente la experimentación. Este también es otro tema muy importante. Cuando Dolly y la clonación humana inicia este alboroto científico en el siglo XX, todo el mundo hablábamos de qué iba a ocurrir cuando los humanos tuviéramos la capacidad de ser clonados. Y la ética, la bioética, empezó a cruzar en todos los espacios de la ciencia, porque la clonación también se vuelve un tema de derechos humanos o no. ¿Hasta dónde se puede y hasta dónde no manipular genéticamente a través del progreso de la ciencia? Habría que ver, ¿es válido? ¿Es ético? Habría que cuestionarnos. La que sigue, por favor. Y en México tenemos una cartilla que se crea específicamente para trabajar los derechos sexuales de las y los adolescentes, por supuesto, derivada de la cartilla que la ONU también tiene de los derechos sexuales y reproductivos. Y en México la retomamos sobre todo para trabajarlo con poblaciones juveniles. Y entre algunos de los derechos que vamos a encontrar en esta cartilla, que repito, está retomada de los derechos sexuales y reproductivos, es a conocer y amar nuestro cuerpo. El amor al amor, a la sexualidad y al erotismo. A una educación sexual y reproductiva respetuosa, clara, veraz y oportuna. Y esto también es todo un tema, porque bueno, allá en España ustedes tienen a Vox. Acá en México tenemos a una cosa que se llama PAN, P-A-N, que es un partido político ultraconservador de ultraderecha que retoma algunos conceptos de Vox, los aplica en México, y entonces empieza el tema del PIN parental. El PIN parental es la prohibición de que las personas como yo que nos dedicamos a la sexualidad demos información en las escuelas y en los espacios educativos sobre sexualidad, erotismo, reproducción, cualquier tema que cruce derechos humanos, poblaciones LGBT, cualquier tema que tenga que ver con las sexualidades. Ellos y ellas pretenden prohibirlo,
¿Pero qué creen? Que cuando conocemos nuestros derechos podemos ejercerlos. Resulta que la Ley General de Educación en México obliga al Estado mexicano a ofrecer educación sexual laica, gratuita y científica. Y con esos indicadores nosotros podemos tirar todos los argumentos de Vox. Se violan los derechos de los niños y de las niñas al negarles el derecho a la información y a la educación sexual. Entonces es por esa razón que en México el tema del PIN parental, que ha sido muy empujado, no ha podido avanzar, porque está en la Ley General de Educación en México, el derecho a una educación sexual. Y ahora, bueno, pues con muchísima más fuerza lo hemos estado empujando. Tenemos derecho a una sexualidad placentera, independientemente de la reproducción. Ya no podemos mirar las prácticas sexuales con fines reproductivos. Eso es absolutamente arcaico. Y tengo derecho a la protección judicial. Si alguien me discrimina por mi orientación, mi preferencia sexual, mi identidad de género, es un delito en México. La que sigue, por favor. ¿Más? ¿Más? Yo las hago muy difíciles, ¿verdad? ¿Más? Ok. Ok. La anterior, por favor. Gracias. También tenemos derecho a la protección judicial, a la libre decisión, y esto es un tema también complicado. Seguramente en que nos están acompañando también les ha como permeado el tema del derecho a decidir, es decir, el derecho a elegir o no, tener hijos o no. Y a mí me llama la atención de repente que hay muchos espacios en donde están debatiendo en espacios jurídicos, médicos, políticos, hombres, debatiendo el derecho o no por una maternidad elegida, es decir, el derecho al aborto. ¿Por qué un hombre que no puede parir tiene que tomar decisiones sobre una persona que sí puede parir? Eso me parece a mí muy contradictorio. Somos las mujeres las que tenemos que decidir, pero como el sistema sociopolítico cultural en muchas partes del mundo sigue siendo un sistema patriarcal, entonces son los hombres quienes nos dicen a las mujeres cómo tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos. Aquí en la Ciudad de México, interrupción legal del embarazo no es un tema, ya es un derecho que tenemos hasta las mujeres hasta las 12 semanas, continuar o no continuar con nuestro embarazo, pero todavía en la mayor parte del país está prohibido e inclusive se les encarcelan las mujeres por abortos espontáneos. Entonces, bueno, es un tema en el que tenemos que seguir trabajando, y particularmente en el estado de Guanajuato, hay mujeres que continúan en situación de cárcel. Nuestro presidente ha hablado de amnistía para estas mujeres. Y a mí, en lugar de generarme como mucho gusto, me genera mucha indignación. ¿Por qué tendríamos que perdonar a una mujer por haber tenido un aborto espontáneo? O sea, no es tema. Vaya, es complicadísimo. Bueno, también tenemos derecho a un trabajo digno con un buen salario, a la cultura, y esto es parte de los DESCA. A no ser discriminada por ningún motivo, causa, creencia, etcétera, tenemos derecho a la vida y a la libertad personal. La que sigue, por favor. Y vamos viendo un tema que cruza los derechos humanos. ¿Cómo construimos la discriminación? ¿A partir de dónde construimos la discriminación? Veíamos un poquito en el video que les platicaba yo al inicio de nuestra sesión que hay cosas que vamos aprendiendo. El tema de la blanquitud, de la negritud, de la etnia, del idioma inclusive, es algo que tendríamos como que analizar de manera intrapersonal, más allá de lo académico, más allá de lo cognitivo, a nivel de lo emocional y de lo personal, ¿cómo miro yo la discriminación? ¿Me he sentido discriminada? ¿Me he sentido discriminada en algún momento de mi vida? ¿A partir de qué? ¿Cuál es mi indicador? En derechos humanos se maneja algo que se llama categoría sospechosista. La categoría sospechosista son esos indicadores que te van a hacer susceptible de ser discriminado o discriminada. ¿Cuál puede ser una categoría sospechosista? Bueno, ser una persona afrodescendiente, hablar una lengua materna, ser analfabeta, ser pobre, ser mujer. Esas serían algunas categorías sospechosistas para ser altamente discriminadas. Ser un refugiado, ser una refugiada, no tener estatus en un país donde he sido acogido o acogida,
no tener capacidad económica, muchos indicadores que se van a ir cruzando en estadios que llamamos categorías sospechosistas de discriminación y que cruzan a las personas. Y en algún momento de nuestra vida, todas las personas hemos sentido que podíamos caber en una categoría de sospechosismo. Bueno, yo en lo particular, pues por ser mujer en un país como el mío, por ser una mujer de más de 50 años, es decir, vamos encontrando que nuestras características personales, y no solo socioculturales, sino personales, también nos hacen susceptibles de ser discriminadas en algún momento de la vida. Y algunos de los indicadores que tenemos que tomar en cuenta es el género. ¿Cómo me identifico yo? Si soy una persona cisgénero, si soy una persona lesbiana, intersexual, transexual, transvesti, transgénero, queer, género fluido, como ustedes le quieran llamar, esas también van a ser categorías sospechosistas para discriminación. Habría que darle una releidita al Género en Disputa de Judith Butler. Es un libro que no es fácil de leer, yo lo sé, me van a decir quienes estén por acá, oye Diana, nos recomiendas una lectura muy densa, pero sí habría que volver a leer a Butler para entender la performance, cómo vemos el género, a partir de dónde vamos construyendo el género, más allá de lo que nos dice Simone de Beauvoir en el segundo sexo. La educación también tiene que ver con indicadores sospechosistas de discriminación. Las personas que tienen educación superior o a nivel de posgrado tienen menos probabilidades de ser discriminadas que las personas que no tienen educación formal. Y ojo, hablemos de educación formal y no de cultura, porque todas las personas tenemos cultura, tenemos unas raíces, venimos de un espacio en donde se nos enseñaron valores, costumbres, cosas que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas, aunque no hayamos tenido la oportunidad de acceso a una educación formal que nos da una escuela, el instituto, pero tenemos una cultura. Cultura no es educación, cultura es lo que vamos mamando, lo que lactamos. El nivel socioeconómico también es una categoría sospechosista de discriminación. Ser pobre, por supuesto que es un indicador casi marcado en piedra para la discriminación. No tener capacidad económica. Hay una película que se premió mucho, seguramente ustedes la vieron, Parásitos, esta película que pone como que de relieve estas enormes diferencias entre vivir abajo, en donde se inunda tu casa y salen las heces del baño, sale la porquería del baño, y vivir en la parte de arriba donde las personas que están en esta parte de arriba ven esta lluvia de manera gozosa y divertida, y las personas que viven abajo la ven como una tragedia personal. Esta película es muy interesante porque marca estas diferencias económicas de una manera impresionante y que seguramente ya todos y todas la vieron, y que el final es estremecedor. Lo que hace el final es cuando el padre parasitador se da cuenta que huele, cuando dicen es que huele feo, huele a pobreza, y el señor se huele. ¿A qué olemos? Olemos a pobreza. Si no han visto la película de Parásitos, por favor, revísenla, porque nos habla perfectamente del tema que nos marca en la capacidad o no económica y la aceptación o no de la otredad a partir de mi capacidad económica. Tendremos que revisar otra vez a Foucault y la microfísica del poder, lo que nos dice Foucault del poder. ¿En dónde se suma el poder? Bueno, vamos a encontrar que el poder también está absolutamente cruzado por el poder económico. La religión, por supuesto, la religión también es un indicador de discriminación potente, muy potente. Estamos hablando que muchísimas de los conflictos bélicos que actualmente estamos viviendo aún en el siglo XXI y que históricamente han estado ahí, están correlacionados con situaciones religiosas. No quiero hablar de ninguna religión en particular, pero bueno, hablemos solamente de lo que está ocurriendo en Siria. Hablemos, bueno, en México, no me quiero ir a otros países. En México tuvimos a principios del siglo XX la Guerra Cristera.
en donde una enorme cantidad de asesinatos, una guerra cristera posterior a la Revolución Mexicana, en donde el tema era que se cerraron las iglesias. Y en un país como el mío, que es altamente católico y guadalupano, que se cerraran iglesias y que se encarcelara sacerdotes, en un régimen que aparentemente tiraba hacia el socialismo, generó una guerra civil en México, en una situación por religión. Y bueno, estamos entendiendo que estos son algunos de los indicadores, el género, la educación, el nivel económico y la religión, que pueden ser indicadores, pero claramente para ser discriminadas o discriminados. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, vamos a entrar a mi tema. Los derechos humanos de las personas LGBT y AQ. Yo sé que el acrónimo va a cambiar en los diferentes países y que van a decir, bueno, es que acá lo manejamos diferentes, yo lo sé, pero yo les explico. Acá en México utilizamos las tres T's porque estamos visibilizando a las poblaciones transvesti, transexuales y transgénero. Yo sé que la comunidad LGBT dirá que el término T es un término paraguas en donde caben las tres T's. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero que lo que no se nombra no existe. Y mientras sigamos necesitando nombrar a estas poblaciones en específico, me parece importante que sigamos haciendo esta diferencia. ¿Por qué? Porque no todas las personas que se transvisten son transexuales o transgénero. No todas las personas transgénero se transvisten. No todas las personas se han hecho la reasignación sexogenérica, la vaginoplastia o la extirpación del pene. Entonces sí tenemos que seguir como nombrando estos temas que resultan fundamentales para la identidad de las personas. Yo sé, como diría Martin Luther King, yo tuve un sueño, y mi sueño es que en algún momento todas las personas podamos vernos solo así como personas, pero mientras llega ese momento, sigamos desnombrando, porque recordemos, las palabras son símbolos, lo que no se nombra no existe, nombrémoslos, y hablemos de las personas intersexuales, hablemos de las personas asexuales, hablemos de las comunidades queer. Hay una película hermosa, por favor véanla, es Juego de Lágrimas, es una película hermosa, y me parece muy hermosa porque es de las primeras películas que están cruzando dos temas muy importantes. En Juego de Lágrimas, además, es la música de David Bowie y de Bo Josh, entonces metieron ahí su música entre los dos. Bo Josh tiene el tema de Juego de Lágrimas, véanlo, es un video hermoso. Pero la película cruza el tema de la lucha sociopolítica, la guerrilla de Lira para zafarse del régimen inglés. Pero esta historia está cruzada con un amor, un enamoramiento, una mujer bellísima, transgénero. Juego de Lágrimas es una película hermosa que cruza un conflicto bélico, un conflicto político, una situación ética, una situación amorosa, una violación a derechos humanos y un momento de discriminación fundamental que para que sea una película de los 90s es maravillosa. Entonces, habría que verla, denle una revisada por ahí, Juego de Lágrimas. Y bueno, en México hemos tenido muchísimas situaciones muy complejas, muy, muy complejas. Yo sé que no solo es en México, que es en los países de Latinoamérica y en casi todo el mundo, para que los derechos de las personas LGBT sean reconocidos, sean respetados. Y sin embargo, todavía vamos paso a pasito, vamos lento, vamos ganando espacios, pero todavía no podemos decir que hemos ganado porque todavía tenemos que visibilizar el acrónimo de manera completa. La que sigue, por favor. Esto justo es lo que yo les hablaba, de una categoría de sospechosismo, categoría sospechosa. Este en el marco de derechos humanos son aquellos indicadores que nos marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la orientación sexual no se encuentra señalada en dicha convención, sin embargo, sí aclara que cualquier distinción de trato realizada sobre la base de la cual condición se sobre incompatible con la comisión. A mí me hubiera encantado que sí hubiera un pronunciamiento abiertamente
hacia la protección y los derechos humanos de las personas LGBT. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a revisar un poquito qué instrumento internacional habla específicamente sobre los derechos humanos de las personas LGBT. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a encontrar que ya, afortunadamente, hay espacios a nivel internacional que sí velan por los derechos humanos de las personas LGBT, y vamos a encontrar Cortes Europeas de Derechos Humanos de Orientación Sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes de relatores especiales sobre orientación sexual, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre orientación sexual, ONUSIDA, que bueno, surge de manera emergente en la pandemia del SIDA, y que ahora está, bueno, pues ya afortunadamente en la gran mayoría de los países la condición de VIH es una condición como cualquier otro tipo de enfermedad crónica, que con cuidado, con una vida, con salud y con los medicamentos, sobre todo con los medicamentos necesarios, podemos vivir como cualquier persona con diabetes. La Declaración de Noruega sobre orientación sexual y particular y muy importante, los principios de Yogyakarta sobre orientación sexual e identidad de género, que este es el instrumento que todas las personas debemos conocer. La que sigue, por favor. Los principios de Yogyakarta se bajan, googleenlos y van a bajarlo completito de Google. Está completito. Esta es la portada. Aquí se los presento, principios de Yogyakarta, nuestros asistentes. Y bueno, los principios de Yogyakarta surgen en 2007 y es la primera vez que se reúnen una serie muy importante de países, por supuesto Rusia, ¿no? Por supuesto muchos países de Oriente, ¿no? Pero muchos países se reúnen para hablar de este tema tan importante. La visibilidad, el respeto a los derechos humanos de las personas LGBT. Y se reúnen estas personas para ponerlo en un acuerdo internacional que muchos países firmaron y que desafortunadamente no han armonizado en sus leyes, pero que esperemos que sea pronto. Digo, bueno, si la ley de los derechos de los niños y las niñas surge casi, ¿no?, después de los años 60, bueno, pues esperemos un poquito. La que sigue, por favor. Y estos principios son el resultado de esta reunión de 29 expertos en donde ponen en la mesa todos los crímenes de odio que se han ido reportando a lo largo de la historia a partir de la visibilidad de las personas LGBT. Ustedes saben perfectamente que, bueno, es a partir de la revuelta de estas dos valientes mujeres transexuales en la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, en Nueva York, que se empiezan a visibilizar. Recordemos que los años 60 fueron unos años paradigmáticos en donde los cambios políticos, socioculturales, fueron el hito que dio paso a nuevos derechos. Inicia la segunda ola del feminismo, inicia la revolución sexual con el uso de la pastilla anticonceptiva, los derechos civiles, empezados inicialmente por la resistencia civil de Rosa Parks, y empiezan un montón de movimientos a nivel mundial que mueven las conciencias, mueven a los países, mueven la estructura. Y entonces han pasado algunos años de este movimiento de Stonewall y estamos viendo que fueron casi 40 años después del movimiento de Stonewall, donde ya muchos países civilizados dicen, ah, bueno, estas personas tienen derechos, sí, pero vamos a plasmarlos en un instrumento internacional. Y bueno, en México, aquí en Ciudad de México, sí se retoman, particularmente en la Constitución Política de la Ciudad de México, se retoman muchísimos de los principios de la Declaración de Yogyakarta para defender y respetar y cuidar los derechos de las personas LGBT. La que sigue, por favor. El principio 1, importantísimo. El derecho al disfrute universal de todos los derechos humanos. Nuestra orientación, expresión de género, identidad de género, no nos quita ningún derecho humano. Ninguno. Tenemos el derecho al disfrute universal de los derechos humanos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. ¿Por qué es importante? Porque aún cuando vamos a encontrar un montón de instrumentos internacionales que donde señalan que todas las personas somos iguales ante la ley, no se especifica el tema de las orientaciones
y de las identidades y que sea la declaración de Yogyakarta expresamente. Ustedes saben, quien esté por acá, que sea abogado, que sea abogada, se recordará que hay muchos huecos a nivel jurídico en muchos de los espacios políticos y judiciales. Y por esos huecos se violan los derechos humanos de muchas personas. Entonces, que ya haya un instrumento a nivel internacional que específicamente hable de esto, es una ganancia enorme. La que sigue, por favor. El 2, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, específicamente, pero se agrega, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La parte de arriba, el texto de arriba, ya lo teníamos, pero se enriquece por la orientación sexual y la identidad de género. La que sigue, por favor. Continuamos con el principio 2. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley. Por supuesto, en Rusia no lo leyeron, ¿verdad? Pero bueno, aquí se lo estamos leyendo. Sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. Y la ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase. Es decir, cualquier forma de discriminación por orientación, expresión de género o identidad de género. La que sigue, por favor. El principio 3, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En México y en Argentina son de los principales países en donde la ley de identidad de género ya se aplica desde hace algunos años. Las compañeras transexuales, los compañeros transexuales tienen todo el derecho de hacer solamente un trámite administrativo en el registro civil para cambiar sus documentos. Ellas van y dicen su nombre de mujer, el nombre que legalmente quieren ellas ser reconocidas, y en ese momento se les hace su cambio, cuesta aproximadamente unos 3 euros. Aproximadamente. Es un trámite sin ningún tipo de pericial médica. Todavía hace algunos años había una situación terriblemente discriminatoria a donde las compañeras, los compañeros transexuales tenían que someterse a un peritaje psiquiátrico, neurológico, endocrinológico y un montón de trámites que les gastaba muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Ahora ya no. Con la ley de identidad de género, las compañeras solamente van a hacer un trámite que se llama rectificación de acta de nacimiento. ¿Y por qué llamamos rectificación? Porque no es que ellas hayan estado equivocadas, ellas siempre fueron mujeres. Entonces se rectifica ese nombre primigenio y se les da su nombre real. Y es un trámite administrativo que se hace de manera facilísima. Acá en México fueron dos mujeres transexuales las que lucharon por mucho tiempo para alcanzar este derecho. Diana Sánchez Barrios es una activista social muy reconocida por los derechos de las poblaciones trans, y una muy querida amiga, las dos muy queridas amigas muy admiradas por mí, Gloria Hassel Davenport. Y bueno, que, por cierto, Gloria no anduvo por allá, me parece. La que sigue, por favor. El principio 3 de la misma declaración de Yogyakarta nos dice que la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad. Las personas tienen derecho a ser quienes saben que son. De repente escuchamos unos discursos que yo no sé si, híjole, es que de buenas intenciones están llenando los panteones. Es que ellas no saben lo que quieren. Se descubrieron. No. Ninguna mujer se descubre trans. Las mujeres trans saben que son trans desde que son unas niñas. Ellas no están equivocadas. Hay una sociedad equivocada. No es que ellas estén equivocadas. Y fíjense que acá en México, no sé si ocurre lo mismo en el resto de América Latina o en Europa, ya me podrán ustedes ir diciendo, pero ahora se está trabajando mucho acá el tema de infancias trans, precisamente basados en la declaración de Yogyakarta, en donde las niñas y los niños tienen derecho a expresar su identidad desde muy temprana edad. Entonces, están empezando a hacerse trabajos muy interesantes a partir de queridas activistas muy reconocidas que están trabajando el tema desde lo social, desde lo jurídico y desde lo educativo para las infancias trans. La que sigue, por favor. El derecho a la vida.
que es, híjole, los crímenes de odio en la mayor parte del mundo suelen quedar impunes. En México hemos tenido un gravísimo problema y es a través de una muy querida y respetada activista social transexual, Kenia Cuevas, que se empieza a visibilizar el gran sesgo que hay contra los crímenes de odio dirigido particularmente hacia las mujeres transexuales. Ocurrió hace un par de años el flagrante transfeminicidio de una compañera que en su actividad laboral era el trabajo sexual, fue asesinada en plena calle a mediodía, es filmado por Kenia, ella y las otras compañeras detienen al transfeminicida, pero lo dejan en libertad. Y Tania inicia todo un movimiento social, inicialmente ella sola, solamente con su valor y su fuerza, su rabia y su dolor, para visibilizar a este transfeminicida. El término transfeminicida aún no aparece en las leyes penales mexicanas, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México hizo una sugerencia, hizo una observación para que el crimen de Paola Buenrostro, este transfeminicidio que yo les comento, que genera esta movilización sociopolítica a través de Kenia Cuevas, sugiere que el crimen de Paola sea tipificado como un transfeminicidio. Aún no hemos llegado a que se implante en las leyes, pero ya el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya reconocido que el crimen contra Paola fue un transfeminicidio, a mí me parece un avance. Todavía seguimos esperando que se reconozca, al igual que los feminicidios, que los crímenes contra mujeres trans sean tipificados como transfeminicidios, es decir, dándole esa carga adicional como crimen de odio. Y bueno, algo que en Rusia parecen desconocer, que a nadie se le impondrá la pena de muerte por actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo entre personas que sean mayores de edad, a partir de la cual se considera válido el consentimiento por su orientación sexual o identidad de género. Recordemos que en algunos países también en Medio Oriente, el ser de la disidencia sexual es una causa para ser asesinado. Entonces, bueno, pues hay cosas que no hemos podido avanzar mucho, pero bueno, no perdamos la esperanza, seguimos promoviendo este tipo de espacios para que por lo menos conozcamos que existen estos instrumentos internacionales. La que sigue, por favor. El derecho a la seguridad personal, y esto también es un tema súper importante, es como bien fundamental. Fíjense que lo más curioso es que el discurso de crimen de odio ni siquiera aparece en algún instrumento de derechos humanos. El término de crimen de odio está correlacionado con una carta que se hizo, un reporte sobre atentados terroristas con base en situaciones religiosas que hace el FBI en los años 90. Y ellos le llaman crimen de odio porque había un crimen de odio contra las personas de una religión diferente, era contra personas musulmanas. Entonces es cuando ellos llaman, empiezan a tomar este término, pero es el equipo del FBI quien pone en la mesa el tema de crimen de odio. Por supuesto, después lo vamos llevando, lo sacamos del espacio de lo religioso y lo vamos llevando al espacio de la diversidad sexual. Y es que tenemos que muchos crímenes contra personas de la diversidad sexual son crímenes de odio, pero no tiene que ver con lo social, y es lo que llama de repente mucho la atención, y con los derechos humanos, sino con una cuestión que tenía que ver con la religión y que el FBI lo pone en la mesa. Y nos habla que el derecho a la seguridad personal es que todas las personas, independientemente de qué nos guste, cómo nos gusta, hacia dónde nos guste, tenemos derecho a que el Estado nos proteja nuestra integridad, proteja nuestra vida, nos proteja contra todas formas de violencia. Ya sea por personas que estén ocupando cargos públicos o cualquier persona. Es decir, tenemos derecho a que el Estado vigile y preserve nuestra seguridad personal. La que sigue, por favor. Por supuesto, la discriminación por orientación sexual. Y fíjense nada más lo que dice la Declaración de Yucatán. Se trata de la intolerancia irracional en contra de quienes transgreden los convencionalismos de género y que afectan no solamente homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgenéricos, transvestistas y personas intersexuales, sino también a hombres que tienen sexo con hombres, pero que no asumen una identidad gay,
a hombres y mujeres heterosexuales con actitudes y comportamientos socialmente asignados a otro género e incluso a hombres y mujeres heterosexuales que cuestionan con sus ideas y acciones los estereotipos de género. Y esta me encantó ponérselas completa porque de verdad habla de cómo cruza la cultura la discriminación. Por favor, les recomiendo mucho que vean una película, seguro la van a encontrar en YouTube. Se llama El Callejón de los Milagros. En México tenemos un gran cineasta, tenemos muchos, pero tenemos un gran cineasta, Arturo Rinstein. En esta película del Callejón de los Milagros, desnuda a muchas de las personas de la sociedad mexicana. El protagonista es Don Rutilio. Don Rutilio es un hombre bien macho, macho mexicano, que le pone para ser bien macho unas tranquisas a su esposa, que ejerce un patriarcado brutal con sus hijos, pero que es homosexual. Y de repente se enamora de un jovencito que se llama Jimmy y su hijo mayor lo encuentra, lo sigue y se da cuenta que Don Rutilio se lleva a Jimmy a los baños para tener sexo con Jimmy. Don Rutilio le pega a su hijo brutalmente, pero no deja de ser homosexual, pero tampoco deja de ser macho, pero tampoco deja de ser el proveedor, pero tampoco deja de aparentar ser heterosexual, aunque todos sus compadres saben que Don Rutilio se anda tirando a Jimmy. Entonces, en esta dicotomía entre lo que marca la sociedad que debe de ser un hombre, Don Rutilio rompe los paradigmas. Él sigue siendo un hombre muy respetado por tener este estereotipo de macho, pero no deja de ser respetado porque le gusten los jovencitos. Es muy interesante la película, véanla, les va a resultar muy interesante como para el debate. La que sigue, por favor. Y, bueno, las leyes que sobre orientación sexual en el mundo, fíjense nada más, vamos a ir viendo la pena de muerte, vean en el mapa para que puedan ver bien los colores, la pena de muerte en algunos países por ser de la disidencia sexual, por tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Pena de muerte, de 10 años de prisión perpetua, hasta 8 años de prisión, criminalización de facto, y en algunos otros, pues no hay datos porque ni siquiera se registra. Imagínense nada más, y en algunas partes de América, bueno, sí tenemos, que tenemos una protección constitucional, en México la tenemos, protección amplia no la tenemos tanto, protección en el empleo, protección limitada, y ni protección ni criminalización les da lo mismo. Pero lo que sí llama la atención es que todavía son bastantes países en donde la disidencia sexual es altamente criminalizada. Y esto es algo por lo que tenemos que seguir trabajando y poniendo el dedo en la llaga. Tenemos que seguir hablando del tema. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de un esfuerzo que se hizo acá en México y quiero platicarles sobre qué son las ECOSIG. Las ECOSIG son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Esta es una iniciativa que un grupo de jóvenes muy brillantes, jóvenes homosexuales y jóvenes lesbianas y transexuales, iniciaron hace algún tiempo desde la sociedad civil y fue la denuncia sobre estos fraudulentos pseudopsicólogos, estos espacios religiosos en donde se corregía la orientación sexual de las personas, se quitaba pues como si fuera una gripa. Les quiero recomendar, por favor, una película muy buena que toca el tema sobre una historia real. Se llama Un corazón borrado. Me parece que ya está en Amazon. En Amazon ya está, no sé si en toda Latinoamérica, pero por favor búsquenla, porque es un caso muy interesante que denuncia estos espacios de cura para la orientación sexual. Y bueno, estas ECOSIG son las acciones intimidantes, psicológicas, agresivas, en donde inclusive hay violaciones, en el caso de las compañeras lesbianas, violaciones multitudinarias para quitarles lo lesbianas. Son violaciones brutales a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Y acá en México, este grupo de jóvenes empezó a trabajar visibilizando, porque ellos son, particularmente Iván Tagle, que es un joven activista de una organización civil en México que se llama YAG México. Él es sobreviviente de un espacio de estos de cura para la homosexualidad y es a partir de su propia experiencia donde sus papás
su mamá y su papá lo llevaron a que le curaran homosexualidad, todas estas vivencias tan brutales, él decide empezar a trabajar visibilizando estos espacios de tortura, a la más clara, como si fuese la Inquisición. La que sigue, por favor. Y bueno, ellos sacan este libro que se baja, es un manualito, se baja en gratis, en PDF, en Google, es muy fácil de bajarlo, y es un trabajo que se hizo de manera conjunta con la UNAM y con algunas otras personas, también con la ONU, por cierto, con COPRED, con varias instituciones convergieron aquí para poner en la mesa el tema de las violaciones correctivas o las terapias de conversión. Y es dirigido no solamente a personas que trabajan salud mental, sino para público en general, para que tengamos como alerta. Afortunadamente en México ya se penaliza a las personas que se venden como curadores de homosexuales o de lesbianas. Entonces, es un material interesante, yo les recomiendo que lo bajen, denle una revisada, vale mucho la pena, y sobre todo que es un esfuerzo de personas que se juntan desde la medicina, desde las ciencias sociales, desde la ética, desde las leyes, para hacer este documento que pone en alerta esta serie de fraudes que tienen que ver con torturas medievales en torno a cambiar la orientación y la identidad de género. La que sigue, por favor. Y bueno, es algo que tenemos que hablar, ya lo sabemos, pero sí es importante que lo aclaremos. La homosexualidad no tiene cura porque no es una enfermedad, o sea, no es una gripa. No hay ninguna terapia psicológica que cambie la identidad o la expresión de género de las personas. O sea, eso es un fraude. Genera un daño emocional y, por supuesto, viola de manera sistemática y legal los derechos humanos de las personas. Es por ello que tenemos que tener como muy claro de qué estamos hablando. Tenemos que tener un piso para que podamos hablar del tema de derechos humanos y que, por supuesto, cuando hablamos del tema de derechos humanos, tenemos que tener como un eje transversal el tema de los derechos humanos de las personas LGBT. No podemos poner en la mesa el tema de derechos humanos si no hablamos del tema de derechos humanos de las poblaciones LGBT. La que sigue, por favor. Y bueno, mis recomendaciones de películas, pues que no se pueden ir, nadie se puede ir nunca de un espacio mío sin que tenga su dosis de recomendaciones de películas. Seguramente ustedes ya vieron Milk. Milk está basada efectivamente en la historia real de Milk, este congresista norteamericano, que llega por primera vez un hombre abiertamente homosexual al Congreso de Estados Unidos, que por cierto ahí tiene un cameo James Franco, que bueno, se ve muy, véanla, y que final, les voy a meter un spoiler, pero seguramente todas y todos conocen cuál fue el final de Milk. Él es asesinado en un crimen de odio por su orientación sexual, y que por cierto, a partir de del homicidio por crimen de odio de Harvey Milk, es su sobrino quien continúa, construye la fundación Milk, y que bueno, hace unos años lo tuvimos aquí en México y tuve el honor de conocerlo y tratar de entender un poquito todos los esfuerzos que él estaba haciendo para que el legado de su tío permanezca. Una película de los 80s muy interesante que tenemos que ver, volver a ver si no la hemos visto, y si ya la vimos, reveámosla. Filadelfia, que esta es una película que se construye a partir de esta enorme discriminación con una persona que vive con SIDA, y cómo hay una lucha en un hombre homofóbico que le ayuda a visibilizar la discriminación y que al final termina, bueno, no sé, esas no se las cuento porque pues a lo mejor no la han visto y no se las quiero exponer todas. Ben es una película magnífica, magnífica, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que también nos muestra cómo no solamente había discriminación contra una etnia, sino también contra las orientaciones sexuales. Los homosexuales en la época del nazismo eran marcados con una estrella rosa, y dentro de los cambios de campos de concentración eran los discriminados de los discriminados. Véanla, por favor, es una película estremecedora. La que sigue, por favor. Todo lo que tú quieras es una película española que seguramente ya vieron, que me encanta, se ganó muchísimos premios y que nos va mostrando
cómo es a partir de la mirada social de las personas que se construye un espacio de hostigamiento, de discriminación y de escarnio contra un padre que está viviendo el duelo por la pérdida de su esposa y que quien tiene una pequeñita hermosa de 4 años. La niña pierde de manera súbita a su mamá y la niña tiene tanto dolor que no puede construir el duelo y le pide al papá que sea su mamá. Y el papá empieza a transvestirse. Cuando era un hombre completamente homofóbico, se acerca con un travesti homosexual. Por eso yo les decía que es bien importante identificar que la T no incluye a todas las poblaciones. Es un homosexual que ocasionalmente se transviste para que le enseñe cómo vestirse de mujer. Es una belleza de película y vamos viendo cómo desde los espacios institucionales, la escuela, la familia, los amigos, hay una discriminación y un señalamiento hacia este hombre que es heterosexual, cisgénero, pero por el enorme amor de su hija empieza a transvestirse para que la niña pueda empezar a trabajar el duelo por la pérdida súbita de su madre. Bellísima película. Una nueva amiga, amiga es una película francesa maravillosa. Maravillosa en donde es un hombre que ha tenido socialmente que vivir como quien no es y que a la muerte de su esposa empieza a ser quien verdaderamente es él. No les voy a aventar muchos spoilers, también se encuentra muy fácil en algún link. Véanla. Es una película maravillosa que también nos habla de que es a partir del apoyo que nosotras nos damos entre mujeres, respetando la identidad y la expresión sexual de las otras, que podemos construir relaciones sororales. Caída Libre es una película alemana estupenda, en donde son los dos hombres homosexuales que se enamoran en un espacio ultramachista, ultrapatriarcal, que es la policía alemana. Ellos se enamoran y uno de ellos tiene la obligación de ser heterosexual y tiene que casarse. No tiene la capacidad por el peso social tan fuerte y la discriminación que van a vivir dentro de los cuerpos policíacos para aceptar que está enamorado de otro hombre. Estupenda película. La que sigue, por favor. Una mujer fantástica, por supuesto que fue una mujer fantástica, rompió los paradigmas de la representación del cine de las mujeres trans, es protagonizada por una mujer trans, cuenta la historia de una mujer trans, pero desde la mirada y desde la narrativa de una mujer trans. Estupenda película. Un corazón borrado es la película que yo les decía, que no se la pueden perder, es sobre las terapias de conversión. Nicole Kidman hace uno de los papeles que más me ha gustado. Russell Crowe es un sacerdote, es un pastor, que el peso de la religión lo obliga a meter a su hijo en este espacio de tortura medieval para curarle lo homosexual. No sin ella, también es una película que en ese momento era Ellen Page, ahora ya todo el mundo sabemos que es Elliot Page. Ellen Page ya se declaró abiertamente como un hombre trans, entonces a partir de ya le vamos a reconocer antes a Ellen Page como Elliot Page. Y habla de una historia real también sobre los derechos humanos que pierde, los derechos sociales y los derechos que son violados en una pareja lesbiana, en donde ella es una mujer policía, es una detective que muere y como al no estar casadas, ella quiere dejarle su pensión a su esposa, a su pareja, y todo lo que tiene que transcurrir esta joven mujer para poder acceder a los derechos sociales que le corresponden como viuda de una mujer lesbiana de la policía. Es una película muy interesante, que yo por eso hace rato les comentaba. ¿Por qué de repente el matrimonio podría resultar interesante que pudiéramos entrar a este espacio de heteronorma? Por eso, por la obtención de los derechos sociales, solo por eso. La que sigue, por favor. Y bueno, dice Voltaire que todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. Y también Baudelaire, que es mis poetas malditos favoritos, alcohólicazo, dice que habría que añadir dos derechos a la lista de derechos del hombre: el derecho al desorden y el derecho a marcharse. Quien no ha leído a Baudelaire, por favor, léanlo. Es una delicia leer a este poeta maldito. Y la última. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos corriendo con el tiempo para que tengamos espacio para algunas preguntitas, algunos comentarios. Muchas gracias, Cris.
Con mucho gusto. Quiero recordarles la asistencia, porfa, para que vayan escribiéndose los que hacen falta. Buenas. Bueno, hay un compañero o compañera que nos ha recomendado un documental buenísimo que se llama La Falda de la Montaña. Señorita lo María, lo apunto. La Falda de la Montaña es una joya. Es de un documental de Rubén Mendoza. La Falda de la Montaña. Señorita María, La Falda de la Montaña. Y es un documental, bueno, una joya que trata sobre el tema de la transexualidad en el mundo rural. Maravilloso. Muy buena recomendación que nos lo ha sugerido. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de además de compartir con Rubén, que es el director hace 2 años aquí en Madrid, que le invitamos, y bueno, fue una película realmente muy, muy, muy interesante. Y Ana, muchas gracias por tantas películas tan bonitas que nos has recomendado. Mira, vamos a ir a una cinemateca, te vamos a nombrar a ti madrina de honor para que nos digas las películas que tenemos que programar. Por supuesto que sí. Y me faltó una, querido Argenjo, una de las mejores películas y más hermosas. Se llama Sueño en 2 idiomas. Es una película hermosa. Por favor, véanla. En México está en Amazon Prime, me parece que ya la subieron. Y cruza un espacio indígena con una lengua materna indígena y 2 hombres homosexuales que por el peso sociocultural no pueden amarse libremente. Es una de las películas que toca el tema, cruza el tema de la identidad cultural, pero cruza el tema del amor homosexual de una manera hermosa. Por favor, no se la pierdan, búsquenla en un link. Es de las mejores películas que se han hecho en México en los últimos años. La verdad es que el cine nos ayuda a destapar muchas realidades, a conocer muchas realidades, y también nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a descubrir, a empatizar con el otro. Durante mucho tiempo he utilizado justo el cine para estas cosas, como una herramienta muy potente de sensibilización, ¿no? Hay una de las películas que también os puedo recomendar, es una que me marcó a mí mucho, fue El banquete de bodas de Ang Lee, que es una... Claro. Es también muy rompedora en cuanto a las culturas, ¿no? Y una película más muy, muy divertida, muy bella, muy bien realizada. Es una película que a mí me gustó mucho. Sí, esa la tengo por ahí. Sí. Y bueno, si tienen oportunidad también en muchas de las películas de Almodóvar. Oh, todas. Salen todos estos temas que tú has ido comentando en mayor o menor medida y salen muy bien reflejados también y con... Bueno, no sé si... Acá hay una pregunta que te hacen abierta. Es, ¿qué políticas públicas se pueden diseñar para erradicar la discriminación de LGBTI? ¿Qué estrategias y acciones recomiendas para reducir la homofobia en las personas? Mira, yo creo que, qué buena pregunta. Yo lo mencionaba muy al principio, la incidencia en política pública pareciera un ejercicio complejo, pero no lo es. Desde la sociedad civil podemos elaborar propuestas y las vamos acercando. Lo que yo les comentaba hace un ratito, es la ley de identidad de género en México es impulsada desde la sociedad civil y muchos de los derechos sociales que se han ganado acá en México para las personas de la diversidad son empujadas de la sociedad civil. Entonces, la política pública, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, podemos hacer propuestas y vamos a ir a las instancias correspondientes, toquemos las puertas. Mi primera formación es como trabajadora social. Entonces, me dice mi esposo que soy una perrita chihuahua, porque estoy chiquita y soy bien brava. Cuando trato de defender algo, les juro de verdad que brinco como si midiera 2 metros. Entonces, cuando consideremos que algo no es justo, que algo está siendo violatorio a los derechos humanos de alguna persona, alcemos la voz. No tenemos que tener como un doctorado en ciencia política, ni siquiera tenemos que tener una educación académica formal, sino nada más tenemos que tener algo que se llama sentido común. Y el sentido común nos permite respetar a las otras personas y desear el mismo trato que tengo para mí hacia las otras personas.
Cuando yo trabajo con mis demonios internos, tengo la capacidad de exorcizarlos. Si yo tengo estos discursos en donde me río del stand-up, donde están haciendo burla de una pareja homosexual, detengámoslo. Cuando alguien esté haciendo burla de alguna minoría étnica, detengámoslo. No nos riamos. Cuando nos reímos de estos chistes homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, misóginos, estamos siendo parte. Van a decir, Diana es una amargada. No, no lo soy. Y no es que no me guste el stand-up, pero créanme, yo veo stand-up feminista y es divertidísimo. Si la gente quiere burlarse de sí misma, búrlense de sí misma en stand-up, pero no permitamos que se burlen de las otras personas. Y este es un tema que tiene que ver con nuestra capacidad de autoanálisis y de construcción de mis valores, desde dónde me estoy mirando. Entonces, yo creo que una de las mejores estrategias que yo les puedo recomendar es que para erradicar las prácticas homo-lesbo-transfóbicas, echemos un clavado hacia nosotras, cómo miramos a las otras personas, desde dónde construimos el respeto y desde ahí cuestionémonos. ¿Qué es lo que yo respondo cuando escucho a una persona hablar mal de cierto grupo de personas? ¿Lo detengo? ¿Me río? ¿Agacho la cabeza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, haciendo un ejercicio intrapersonal, yo creo que es un muy buen empiezo. Podemos iniciar desde ahí. Yo creo que el humor... bueno, si a veces nos reímos nosotros mismos de nuestras diferencias, claro, es algo sano y constructivo. Pero si alguien se ríe de mí y me hace sentir mal, ya deja de ser sano. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho. Es muy importante ser muy respetuoso, porque sobre todo en el tema de las escuelas, todo lo que se llama acoso, bullying hacia cualquier muchacho o muchacha que se siente diferente por cualquier motivo y resaltar esta diferencia con motivo de burla y desprecio, es algo excesivamente cruel. Entonces, sí. Y nosotros algunas veces hemos hecho trabajos y lo que intentamos es que, justo con películas, donde intentamos que el agresor o la agresora se ponga en el punto de la víctima. Porque muchas veces no, uno no es consciente cuando hace ese tipo de agresiones verbales, o acosos, de cómo lo está pasando esa persona, ¿no? Entonces, lo interesante es hacerle ver al adolescente, bueno, en este caso trabajamos con adolescentes, en qué es lo que puede estar sintiendo la persona a la que tú le estás diciendo esas cosas. Por supuesto. Trabajar desde algo muy elemental, que se llama empatía. La empatía como el arte de ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras la persona de la que se están riendo? Y no solamente aplica para la comunidad LGBT, sino también para las otras poblaciones, la gordofobia, la adultofobia y todas las fobias que vamos construyendo a partir de las diferencias. Es a partir de la mirada que tenemos hacia las diferencias que se construye la discriminación y por ende la violación sistemática a los derechos humanos. ¿Cómo nos reímos de aquello que vemos diferente? Hay una película impresionante, que estuvo vetada muchos años, por cierto, se llama Freaks, Fenómenos. Es una película de los años 30, que fue una película muy polémica, porque en esta película aparecen personas con físicos diferentes, con diversidad funcional, y que inclusive en el plató donde la película fue filmada, el staff, el crew de del equipo, les hacía cara de asco, cara de fuchi a los actores y al miembro del equipo fílmico, porque son personas que tienen algunas situaciones a nivel de funcionalidad y de la corporalidad. No eran trucos de cámara, son mediados de los años 30, son personas que tenían situaciones de salud complejas y que eran miradas como esto, la mirada del fenómeno, del freak. Y es una película muy interesante, porque es una crítica social y estamos hablando de finales de la salida, pues, de esa recesión tan grave que hubo en Norteamérica y en todo el mundo a partir de la caída de la bolsa de Wall Street, que se filma esta película. Este director fue vilipendiado, fue satanizado de Hollywood, fue una cosa muy terrible lo que le pasa al director. La película se ha remasterizado y hay que verla. No es una película muy larga, pero la mirada social a la diferencia. Esta película es muy interesante de ver, porque desde entonces ya estamos marcando la diferencia a la otra edad. Quiero recomendarles un libro que también es muy interesante, y es un libro que se escribió en los años 60, se llama Estigma o la identidad deteriorada, y en Estigma, Goffman nos va haciendo una recopilación
de cómo las personas hemos aprendido a mirarlo diferente, cómo es a partir de esta mirada inquisitiva que aquello que no se adecua a lo normal es mirado con este sello estigmatizante, con esta cruz escarlata. Entonces, es a partir de las miradas que yo tengo y de la comprensión de las miradas que yo tengo hacia los demás que puedan identificar mis propias discriminaciones. También, por favor, demos una revisión a lo que nos dice Foucault en su libro de los anormales. ¿Cómo tipificamos la anormalidad? ¿Desde la mirada de quién? ¿De lo social, de lo cultural, de lo económico, de lo comunitario, de lo familiar? ¿Desde dónde miramos la normalidad? ¿Desde el poder? ¿Desde la sumisión? Entonces, hay todavía mucha chamba que tendríamos que estar haciendo por ahí. Diana, no sé si ves dos preguntas o comentarios que nos están haciendo. ¿Tienes oportunidad de verlas? Sí, déjame ver, ¿sí? Un comentario hace Luis Briceño. Sí. A nuestros días en Cerro toma políticas trans que hagan valer los derechos de estas. Sí, sí. De acuerdísimo contigo, Luis. Sí, sí. Y yo creo que hay que seguir poniendo el dedo del renglón. No hay que quitarlo, no hay que quitarlo. Seamos solidarios, seamos sororarios. Tenemos que hacer un frente común, porque yo creo que si la discriminación es un problema social, también la sociedad tenemos el deber ético y moral de ser parte de la solución del problema. Me dice Keila que en algún momento seamos tan evolutivos en derechos humanos a la altura de Europa y Estados Unidos. Híjole, Keila, no sé. Yo creo que cada una de nosotras en nuestros espacios tenemos que empezar a trabajar. Hay una metáfora que yo les quiero platicar rápidamente antes de que nos vayamos. Es un hombre que cuando era un pequeñito decía que él iba a cambiar al mundo y que él iba a hacer un mundo mejor. Entonces él tenía 10 años cuando toma esta decisión. Y se va a viajar por el mundo y dice, yo puedo cambiar al mundo. Empeña 10 años y se da cuenta de que es muy difícil cambiar al mundo. Dice, híjole, ya estuve en África, en Oceanía, en Europa, voy a América. Voy a empeñarme 10 años en cambiar América, voy a cambiar a mi continente. Empeña 10 años más de su vida y se da cuenta que no puede cambiarlo. La gente sigue siendo igual, se sigue agrediendo, sigue asesinando, sigue discriminando. Dice, no, me voy a regresar a mi país, voy a cambiar a mi país. Empeña otros 10 años en su vida y se da cuenta que no puede cambiar a su país. Decepcionado, reflexiona y dice, bueno, no puedo cambiar a mi país, voy a cambiar a mi ciudad. Empeña 10 años más de su vida y continúa dándose cuenta que tampoco puede cambiar a su ciudad. Empeña 10 años más y dice, ya sé, voy a cambiar a mi familia, tienen que ser mejores, lo voy a lograr. Cuando este hombre está a punto de morir, se dio cuenta que no pudo cambiar al mundo, no pudo cambiar a su continente, no pudo cambiar a su país, no pudo cambiar a su ciudad y no pudo cambiar a su familia. Y al punto de morir dice, debí haber cambiado yo. Entonces, esto implica que para que las circunstancias cambien, nosotras tenemos que cambiar. ¿Vamos contra marea? Sí. ¿Vamos contra corriente? Sí. Pero así nos gustan las personas. Nademos contra corriente. El cambio tiene que generar a partir de mí. Echarnos un clavado hacia nosotras mismas es muy doloroso. Pero si no podemos vernos como somos, entonces, ¿cómo vamos a generar un cambio? Tratemos de cambiar a partir de mí. Y cuando cambio a partir de mí, empiezo a cambiar mi entorno. De verdad. De verdad, se los aseguro. Comprobado por mí misma. Por ahí había otra pregunta. Bien, es muy importante que leamos la pregunta completa para que el resto de los que nos están viendo la entienda mejor. Muy bien. Más que una pregunta, Luis Briceño nos ha hecho un comentario que lo voy a leer literalmente. Dice, a nuestros días es necesario retomar políticas trans que hagan valer los derechos de esta T tan discriminada y apartada de nuestra comunidad. Es lo que estaba comentando ahora mismo Diana. Bueno, Diana, tienes otra pregunta de Keila que dice, profesora Meléndez, ¿usted cree que en algún momento seremos tan evolutivos en derechos humanos a la altura de Europa y USA erradicando tanta discriminación? Sí, es justo por eso que les hablaba yo de la metáfora.
tomando en cuenta que entre nosotras, dice Sandra, no somos ni sororarias ni empáticas. Frix Edison nos pregunta, ¿cómo era el nombre de la película donde aparecen diferentes físicos? Frix. Frix se llama la película. Y es una película en blanco y negro del mediados de los años 30, pero está remasterizada y se ve estupendamente bien. Bueno, respondiendo a Keila, Diana, bueno, yo no sé, la pregunta la dije a ti, pero vamos, una cosa que también quiero que sepáis es que, por ejemplo, México y países como México, Argentina, también Ecuador, Colombia, en el tema de derechos humanos y poblaciones LGBTI, todas las letras, han hecho muchísimos avances, grandes avances, son referentes también, o sea que también es un sitio donde no solo hay que mirar siempre acá, acá también hay muchas violaciones de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, no es siempre respetado entre las personas que residen en España, y eso que estamos obligados a respetarla. Mucho de su trabajo tiene que ver con eso, con ayudar a ejercer el derecho a la salud. Y bueno, pues yo pondría mucho en valor pues, un montón de activistas y personas, activistas en derechos humanos y personas muy valientes y muy resilientes, que hacen unos trabajos excepcionales para defender y hacer valer, ejercer estos derechos, ¿no? O sea, que no sintáis que estáis años luz o que hay que mirarse acá, al revés. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender y en el tema del activismo y derechos humanos de donde está escribiendo. ¿No? Esta persona, Keila, exactamente de dónde es ahora. Keila es mi alumna de acá de Ciudad de México. Keila es una de mis maravillosas y preciosas alumnas. Pues nada, desde México habéis hecho unos avances, vamos, tremendos con el tema del reconocimiento de relaciones de parejas homoparentales, o sea que sí. Identidad de género también, es mucho más fácil en México que en España. Sí. Cambiarse el documento, no hay que pasar ni por médicos, ni por psiquiatras, ni por informes, ni por nada, ni esperar 2 años. Vamos avanzando. Y yo creo que entre más sinergia podamos hacer entre nuestros países, nuestros diferentes países, yo creo que podemos hacer un frente común. Y bueno, Gerjo Pablo en Madrid hace un trabajo estupendo, maravilloso, ya desde hace muchos años. A Gerjo no le gusta que se sepa, pero bueno, él y Pablo tienen un montón de trabajo en el activismo por los derechos de las personas LGBT, también trabajan con personas refugiadas y tienen un trabajo en humanismo impresionante, maravilloso, y bueno, justamente por eso quisimos hacer esta sinergia, independientemente que los amo porque son mis amigos, pues quiero, los admiro profundamente. Yo creo que podamos hacer este trabajo conjunto nos permite como unir visibilidades en nuestros diferentes espacios. Yo algo que destacaría de lo que has dicho ahora, que creo que es muy importante, es los pequeños cambios. Yo creo que los pequeños cambios hacen cambiar muchas cosas. A veces sí que es verdad que las realidades son tan difíciles y tan complejas de modificar que a veces nos desanimamos y decimos, bueno, pues es que yo con esto no puedo, pues yo voy a vivir mi vida y voy a dejar que los demás se apañen, ¿no? Pero yo estoy convencido que aunque solo una persona de nuestro entorno, con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento, tenga una vida un poquito mejor, solo un poquito mejor, y que sus derechos humanos sean más respetados o se ha valorado mejor como persona, ya es un cambio grandísimo. Sin duda. Os pongo de ejemplo, bueno, una cosa muy tonta que hicimos aquí durante el... Bueno, muy tonta no. Durante el confinamiento, que sabéis que están siendo unos meses muy difíciles para todas y para todos, bueno, pues muchas entidades, ONGs, nos hemos volcado en hacer ayuda humanitaria, de comida, de medicinas, de a cientos de personas, tal, no sé qué, bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las cosas con las que me quedo yo estos meses es que, por ejemplo, había un niño, solo un niño, era solo un niño ecuatoriano, que no estaba regularizado en España, es decir, todavía estaba en proceso de regularización, y no sé si sabéis que en España, cuando era el cumpleaños, fijaos qué cosa qué detalle tan pequeño, pero al mismo tiempo tan importante, ¿no? Pues resulta que la policía, cuando había confinamiento, que la gente no podía salir, que estábamos todos encerrados, confinados en casa, los niños no podían salir al parque ni nada, bueno, pues iban con ambulancias y con coches de policía a las casas de los niños a tocarle al niño el cumpleaños las sirenas, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, era cuando salíamos a aplaudir.
Y bueno, pues había una familia que vivía en Madrid, pero que no tenía la suerte de haberse podido empadronar, con lo cual no estaba en el listado donde tenían que ir los señores policías y bomberos a tocar las sirenas. Entonces, esta familia se puso en contacto con nosotros y, bueno, pues le llevamos una pequeña comida que gestionamos de un restaurante muy bueno, con una torta, como dicen ustedes, y una comida muy rica y tal. Y, bueno, pues el voluntario que le pasamos el contacto, él tuvo un gesto de una humanidad tremenda, que es, pues, habló con esa mamá, le preguntó qué le gustaba a ese niño, y entonces la mamá le dijo que era un fan de las galaxias, que era un fan del fútbol. ¿De qué equipo es? Del Real Madrid, que le gustaban los coches. Bueno, pues este voluntario, no me digáis cómo, en pleno confinamiento, se fue con tres amigos, disfrazado de la Guerra de Galaxias, estos guerreros blancos, no sé cómo se llama, la Guerra estos de blanco, a llevarle la tarta que había recogido en el restaurante que habíamos gestionado al niño. Pero no solo eso, en menos de 24 horas consiguió una camiseta autografiada por jugadores del Real Madrid, que todavía no me sabe decir cómo lo pudo conseguir. Más aparte, no. Bueno, pues es un gesto muy pequeñito, pero que yo creo que para ese niño, pues es solo un niño, y es un gesto pequeño, pero es muy significativo y le hace sentir muy bien a ese niño para que sus derechos sean respetados, porque él también es un ciudadano y tiene también derecho a recibir un reconocimiento igual que el resto de sus compañeros de clase, aunque no fue la policía, él fue la Guardia Imperial, que fue mucho mejor. ¡Wow! Sí, pues cosas de estas son las que hacen que este mundo sea un poquito mejor, y el voluntario y sus amigos se sintieron súper útiles, que eran los chicos universitarios, súper útiles, súper importantes, por el hecho que esa persona concreta tuviera un día inolvidable. ¡Qué hermoso! Justo es eso, ¿no? Esas pequeñas cosas que parecieran que son insignificantes y que le pueden cambiar la vida a una persona. Entonces, eso es lo que tendríamos que empezar a trabajar, Jerjo, desde ahí, ¿no? De cómo actúo, cómo me miro, cómo miro a los demás, cuánto soy de capacidad de responder ante el gesto, ante el dolor, ante el miedo de la otra persona. Hay algo que se llama escucha activa. Y las personas, todas las personas tenemos la capacidad de escuchar activamente. No le voy a solucionar su problema, no le voy a cambiar su vida, pero le estoy escuchando. Y a través de la escucha activa, las personas se sienten respetadas, se sienten que son dignas, porque hay una sola persona en el mundo que está poniéndoles toda la atención. Si encontramos a alguna persona que en este momento está muy mal, y vamos a encontrar a muchas, escuchémosle. No somos terapeutas, no somos psicólogas, no somos psiquiatras, pero podemos dar escucha activa, y dando escucha activa damos acompañamiento, y a través del acompañamiento podemos empezar a tejer redes. Entonces, yo creo que son esos, justo los que menciona Jerjo, esos pequeños pasos, los que pueden hacer efectivamente grandes cambios. Empecemos por nosotras. Denise Valverde, bueno, muchas gracias, Denise, nos saluda, nos dice que excelente ponencia y gracias por estos espacios. La es que, bueno, antes de mirar, Diana, me gustaría también que comentaras brevemente cómo serán las dos próximos talleres. Ok. Primero le mando un gran saludo a Deni. Deni también es una mujer maravillosa, que también hace un trabajo increíble desde Ciudad de México. Por eso es como importante identificar que empezamos poquito a poquito y vamos haciendo cosas grandes, grandes, grandes. Deni también es una activista que ella trabaja. Ella también es amante de los animales. Trabaja rescatando perritos. Pablo, tú harías inmediatamente un maravilloso contacto con Deni, porque ella, quien ama a los perritos, ama a la humanidad. Quien respeta a los animales, respeta a la humanidad. Y ella, bueno, con sus propios fondos, rescata perritos, los rehabilita, los ayuda, los pone en adopción. Y no solamente eso, ella trabaja en beneficio de otras compañeras trans. Denise es ese tipo de personas que se quita la camiseta para dártela a ti si tienes frío. Entonces, bueno, está rodeado de mujeres tan hermosas, tan maravillosas, tan resilientes, a mí me ha hecho crecer. Me ha hecho crecer y he aprendido junto con ellas. Y bueno, vamos a tener otras dos sesiones. En la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar temas ya como más interesantes, más concretones, que nos pueden como ir a cerrar esto. Vamos a hablar de la cultura del buen trato. ¿Por qué es importante la cultura del buen trato y la resiliencia? Porque siempre hablamos del maltrato. Yo sé, es un tema de política pública, es un tema que transversaliza a todas las sociedades, el maltrato, y no solo hacia las mujeres, el maltrato en general, la discriminación, pero propongamos alternativas,
a este maltrato. Hay alternativas hacia el maltrato. Entonces vamos a hablar de la cultura del buen trato desde la propuesta de Fina Sáenz, española, por cierto, maestra mía, por cierto, a la que admiro profundamente, por cierto, y la resiliencia. Vamos a ver qué entendemos por resiliencia. Y para nuestra última sesión, vamos a tener otros dos miércoles, vamos a hablar de la construcción sociocultural de las relaciones de pareja. ¿Cómo construimos el amor? ¿Desde dónde lo construimos? ¿Cómo vemos el amor? Y vamos a desmitificar también un poquito este rollo del amor romántico. Son temas que están muy interesantes, porque yo creo que a todas las personas, independientemente de nuestro grado académico, de quienes, cómo nos veamos, nos cruzan desde nuestra humanidad. Entonces, les invitamos a conectarse también la próxima semana para que podamos seguir charlando de estos temas. Daniela desde Guatemala nos dice que yo no entiendo por qué tanto odio a la sociedad, a esta población, que hay una bandera de colores, por qué es tan desagradable. Y nos saluda desde Guatemala. Ok. Bueno, vamos identificando que, por eso les recomiendo mucho, bajen el libro de Goffman, está en Google, lo bajan de manera gratuita, entendiendo desde dónde se construye el estigma, vamos entendiendo desde dónde se construye la discriminación. ¿Por qué le tememos a lo diferente? Porque es diferente, pero ¿cómo construimos estos indicadores y estas etiquetas que separan a la gente? Dense el gusto, dense el tiempecito de leer a Goffman, de veras, no es más tiempo desperdiciado, vamos a ir entendiendo muchas cosas. Si se quieren poner más densas, les recomiendo Vigilar y Castigar también de Michel Foucault, como los cuerpos eran castigados, vamos entendiendo también a partir de Foucault otra vez, la invención de la clínica, también vayamos viendo cómo se empieza a medicalizar las emociones, cómo es a partir de la ciencia, que todo lo que antes era normal se vuelve anormal. Y cómo aparece un DSM-5 y un CIE-11, donde todo lo que no tenía nombre tiene nombre y es patologizado. Diana, ya estamos cerrando, nos queda apenas un minuto. Bueno, Sandra nos dice bueno, que es muy difícil, pero que lo lograremos. Gracias a que somos una población que estuvo olvidada, pero que ya despertamos. Muy buen comentario, Diana, Sandra. Y bueno, en el chat, que creo que lo veis todos, pero si alguien no tiene acceso a ello, nos recomienda una película que se llama Jóvenes Corazones Gay, que en inglés se llama Trilogía, que retrata las violencias de familia y la sociedad. O sea, muchas gracias por la sugerencia. Es una película que nos indican de los 80. Sí. Luego, ya para cerrar, alguien nos hace un comentario que dicen: gracias por este taller, me encantó, he aprendido mucho y me he concienciado de muchas cosas. Mil gracias. Otro comentario: muchas gracias por vuestra labor y por compartirla. El cambio de una sola puede cambiar la historia de la humanidad. De una sola persona puede cambiar la historia de la humanidad. Pues nada, pues muchas gracias a todas y a todos. Y nada, pues nos encontramos el miércoles. Espero que hayáis disfrutado. Si queréis, bueno, estáis abiertos a compartir los links de... Estas son unas charlas que son abiertas. O sea, que si conocéis a alguien que le pueda interesar, con toda confianza en compartirle vuestros links para que puedan también... compartir esta maravillosa persona que es Diana y las cosas tan interesantísimas que nos cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los amo, Pablo, Gerjo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. La invitación está abierta. Seamos muchos, hagamos comunidad, hagamos viral esto para que todas podamos sincronizar de la misma forma. Muchos saludos desde México. Abrazos, besos, apapachos. Desde la Ciudad de México, a todos y a todas. Muy bien.